Santi, vamos a pagar un cabrón. Hay que pase la novia. Venga. Carla. Y se ve la iglesia y ellos entrando. Thank you.
Buenas tardes a todos, sean bienvenidos hoy a esta celebración eucarística en la Casa de Dios, donde tenemos este encuentro matrimonial entre Emilio y Laura, donde pedimos a Dios por ellos en esta unión santa, con la bendición de Dios, para que siempre los acompañe y en cada momento y situaciones de la vida. Sean todos bienvenidos. Ponemos el pie, por favor.
Queridos hermanos, la Iglesia se alegra por este grande acontecimiento de los sacramentos del matrimonio y ahora con grande alegría recibe cordialmente a estos hijos suyos, Emilio y Laura, que junto con sus familiares y amigos en este día en que van a unir sus vidas para siempre, ahora delante de Dios nuestro Padre, que el Señor también escuche en este día de gozo, les otorgue su bendición celestial y los proteja. Y así les conceda los deseos de su corazón y atienda todas sus súplicas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, ante la presencia de Dios, en un primer momento vamos reconociendo que somos pecadores y con grande humildad pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protege bondadosamente la institución del matrimonio a la que tú le asignaste la propagación del género humano para que lo que tú has unido con tu ayuda se conserve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométenla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.
Vio Dios a todos los, vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Palabra de Dios. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es el gran misterio. Y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó:
mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento. Queridos hermanos, en primer lugar, damos gracias a Dios por estar reunidos hoy en su nombre. Y damos gracias a Dios por el don de la vida. La vida es un regalo y a través de la vida llegamos a pertenecer a una familia. Y luego también somos parte de una familia y también somos invitados a formar una familia. Pero dentro de todo este tiempo es donde recibimos muchos regalos de parte de Dios para llegar hasta este momento. Por eso, en primer lugar, agradecemos a Dios el que tengamos vida y estemos también reunidos en su nombre. También a través de todo ello nos alegramos porque por parte de la iglesia recibimos los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la comunión, la confesión y también pues el matrimonio para muchos. Hoy es un día de alegría y de manera especial de alegría para Emilio y Laura. Esta grande alegría porque siempre se sueña con algo. Y se sueña con ser felices. Y donde nos preguntamos, ¿y dónde voy a encontrar la felicidad? ¿Con quién voy a encontrar la felicidad? Y para ello, tenemos que buscar la vocación a la cual Dios nos llama. ¿Quién es al sacerdocio? ¿Quién es a la soltería? ¿Quién es a la vida consagrada? Y también otros muchos a la vida del matrimonio. Y son los sueños donde decir, ¿dónde voy a quedar? ¿Con quién voy a quedar? ¿Con quién voy a formar ese nido de amor? Porque es Dios que nos llama a ser felices. Y si es por medio de la vocación del matrimonio, es para ser felices. Es para ser felices, ¿verdad? ¿Y por cuánto tiempo? Por toda la vida, hasta que la muerte los separe. Y para ello, a través de este tiempo, para llegar a este momento, yo les aseguro que ustedes pasaron también por muchas cosas, por muchos momentos. A lo mejor también por disgustos, a lo mejor por incomprensiones, pero hay algo más que hizo superar todas esas situaciones y que la seguirán habiendo, que es el amor. El amor que es sin muerte, hasta que la muerte nos separe. Cuando alguien ama por amor, es capaz de entregarse todo, darse completamente. Asimismo, podemos llegar a ver
este grande amor que Dios ha tenido para con nosotros ha sido un amor incondicional. Pues hoy también nosotros, al encontrarnos aquí con Emilio y Laura, es donde queremos que este amor en el cual van a participar sea un amor en el amor de Dios, sea un amor incondicional y donde sea un amor hasta que la muerte los separe. Podemos llegar a encontrar en un primer momento un amor creador. ¿Por qué? Porque Dios lo ha creado todo. Ha creado el mundo. Y también nos ha creado a todos nosotros. ¿Y cómo nos creó Dios? Con amor y por amor. Ahora también es donde nosotros llegamos a ver en este día y le pedimos a Emilio y a Laura que también vean este amor donde empieza una vida en Dios mediante el amor de Dios. Y que este amor tiene que ir creciendo, tiene que ser de entrega, una donación, donde sea una decisión para toda la vida. Y no solamente es un amor creador, sino es un amor también misericordioso. Dios siempre nos tiene misericordia para con nosotros. ¿Quiénes de nosotros somos perfectos? Pero sin embargo, fallamos y ¿qué hacemos? Nos levantamos y Dios nos perdona. Pues ustedes también, a través de este amor que inician con la bendición de Dios, sea un amor misericordioso, donde también sepan perdonarse, donde también sepan entenderse, tolerarse y todo lo demás que sigue, donde sea un amor misericordioso. Y siendo unido este amor creador en este amor misericordioso unido al de Dios, van a encontrar la fortaleza para ir más allá. Pero si ustedes pensaban que solamente era un amor en ese sentido, pero también viene por último un amor mediante un amor fiel. Dios siempre es fiel a nosotros. Aunque seamos algunos malos, seamos pecadores, aunque hagamos, pero Dios siempre es fiel. Su amor siempre está para con nosotros. Él no cambia. Quienes cambiamos somos nosotros. Él no se arrepiente porque siempre es fiel al amor. Más bien nosotros somos quienes nos tenemos que arrepentir y ser fieles a Dios. Pues ustedes también, dentro de este amor limpio y puro, mediante este gran sacramento del matrimonio, también sea un amor fiel. Fiel el uno para con el otro. En esa fidelidad, amarse por todos los días de su vida, a pesar de tantas situaciones, la fidelidad. Como Dios es fiel y seguirá siendo fieles con ustedes, pues también ustedes fieles a Dios y fieles uno al otro. Pues hoy queremos que este amor vaya en crecimiento y sobre todo este amor, ¿a dónde nos va a llevar a ustedes? A iniciar una familia. ¿Y qué hay y qué habrá en esa familia? ¿Qué se espera? Los hijos, que son la alegría también. Es un regalo también que Dios da a la pareja para alegrar y para cuidarles, para educarles humanamente y cristianamente. Y sobre todo, para así ustedes llegar a crecer en esa misión que Dios les encomienda. Pues hoy le pedimos a Dios para que en este día, que sea un amor mediante el amor de Dios, y también para que todos los regalos que Dios les conceda a través de su matrimonio, pues es para crecer, es para fortalecer. Y ojalá, en primer lugar, nunca se olviden de Dios. Así como han querido contar con la bendición de Dios, cuenten que Dios siempre estará con ustedes. Siempre busquen a Dios en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, porque Dios es fiel. En segundo lugar, que ustedes sigan una vida de diálogo. Porque ese diálogo
el llegar a enfrentar, al llegar a solucionar tantas cosas, les ha hecho llegar a este momento. Sigan en ese diálogo, sigan profundizando en este amor y sobre todo, donde gane el amor, donde gane el matrimonio y ganen ustedes dos. También, pues una vida de detalles. Sigan una vida de detalles. No sé si entiendan eso. A lo mejor, a veces, hay cosas que llegan a motivar uno al otro. A lo mejor, cuando te entregó alguna rosa, o a lo mejor, algo que te impresiona, o algunos de esos detalles de la vida diaria, porque a veces nos arrutinamos, no dejen de hacerlos. Es más, tú recuerdas uno de los detalles que él te dio y lo aprecias con mucho cariño. ¿Quieres decirnos cuál? Significa para ti, y es un detalle, quizás pudiéramos decir insignificante, pero todo lo que hay de por dentro. ¿Tú recuerdas algún detalle entre tantos? Y que no solamente podemos ver cosas materiales, y a lo mejor podemos abordar qué me gusta de ella, qué me gusta de él, y seguir profundizando. Dice que le quedó clavada en el pecho aquella frase que no nos dice cuál, que le enamoró. Bueno. Bueno, son los detalles quizás muy insignificantes, pero para la otra persona le llena, le hace enamorarse y le hace llegar a decir, sí me quiere. Claro, eso no lo es todo. No lo es todo, pero sí nos lleva muchas de las veces a profundizar. Que sea Dios, que sea su diálogo y sigan con esa vida de detalles enamorándose día a día. Pues hoy todos los que estamos aquí reunidos, familiares, amigos y todos aquí presentes, nos alegramos en este día con ustedes, sobre todo también porque para nosotros pues la vida del matrimonio pues es contar con esta bendición, con el amor de Dios y saber que Dios siempre seguirá siendo fiel para con ustedes. Pues enhorabuena y pues seguir adelante. Pónganse de pie, ustedes dos nada más, por favor. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes tienen y Él, que los consagró un día, con su santo bautismo los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, les pregunto a cada uno de ustedes
su intención. Emilio y Laura han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. Sí, señor. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda la vida? Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsablemente y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Todos, amén. Anillos y alas, por favor. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Emilio y Laura, y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua, los recuerden siempre el cariño que se tienen por Jesucristo nuestro Señor.
Camilio. Recibe también estas arras. Recibe también estas arras. Como prenda de la bendición de Dios. Como prenda de la bendición de Dios. Y del cuidado que tendré. Y del cuidado que tendré. De que no falte lo necesario en nuestro hogar. De que no falte lo necesario en nuestro hogar. Emilio. El lazo, por favor. Vamos a bendecir. Te pedimos, Señor, que derrames tu bendición sobre este lazo que hoy son para tus hijos, Emilio y Laura, en este signo donde el amor para ellos se manifieste para todos los días en su vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Biblia y Rosario. Te pedimos, Señor, que derrames tu bendición sobre estos artículos religiosos, este rosario, esta sagrada escritura, para que siempre amen a Dios con todas sus fuerzas, para que a través del amor a la Santísima Virgen María los lleve a su Hijo Jesucristo, ya que Él es el camino, la verdad y la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reciban el libro de esta Sagrada Escritura, que contiene la Palabra de Dios, y que esta Palabra sea fuente de la luz y de la vida, como esposos cristianos. Amén. Hermanos, invoquemos ahora confiadamente a Dios Padre y pidámosle que escuche nuestra oración por los nuevos esposos, Emilio y Laura, por la Iglesia Universal y por toda la familia humana. Roguemos al Señor para que Dios les conceda a Emilio y Laura salud y paz, trabajo y alegría. Roguemos al Señor. La fuerza divina
hagan de su casa un hogar acogedor, verdadera iglesia doméstica, roguemos al Señor. Para que viviendo la intimidad de su hogar, no sean insensibles a las necesidades y sufrimientos de la gran familia humana, roguemos al Señor. Para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos en la rectitud de carácter y en la integridad de la fe, roguemos al Señor. Para que los papás de Emilio y Laura se alegren al contemplar el matrimonio de sus hijos y vean en él el coronamiento de sus esfuerzos por educarlos, roguemos al Señor. Por todos los familiares y amigos de estos nuevos esposos que los han precedido ya en la morada eterna, gocen de la felicidad sin fin en compañía de los santos, roguemos al Señor. Para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia pacífica y cordial, y para que la Iglesia de Jesucristo sea cada vez más comunidad de fe, de oración y de caridad fraterna, roguemos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración y haz que los nuevos esposos, Emilio y Laura, consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Pues ahora les damos un fuerte aplauso. Felicidades. Pueden tomar asiento. Thank you.
que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia. Dios nuestro, tú que has querido la unión del hombre y la mujer y has bendecido esta comunidad establecida desde el principio con la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio, mira con bondad a estos hijos tuyos que, unidos en matrimonio, quieren que tu bendición los acompañe. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles a una alianza conyugal. Concede a ti, Laura, el don del amor y de la paz, y que sigas siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la Escritura. Que confíe en ella el corazón de su esposo y que, reconociéndola a este como compañera de igual dignidad y coheredera de la vida y de la gracia, la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. Te suplicamos, Señor, que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos y que, fieles a un solo amor, sean ejemplares por la integridad de sus costumbres, que, fortalecidos con el Evangelio, sean testigos de Cristo delante de todos. Sean fecundos en hijos, padres intachables. Veamos ambos a los hijos de sus hijos, y transcurrida la ancianidad feliz, alcance la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos damos fraternalmente la paz. Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastaría para sanar mi alma.
Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a esta nueva familia que has instituido y unifica en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de dar la bendición, vamos a realizar las firmas que se ha hecho efectivo este matrimonio. Pues así es como hemos llevado a cabo esta celebración eucarística, este matrimonio, esposos Emilio y Laura, pues nuevamente un fuerte aplauso. Agradezco pues la invitación también, también participar con ustedes en esta Eucaristía. Les deseo lo mejor, que Dios los siga bendiciendo hoy y siempre, y sobre todo pues unidos de la mano de Dios. Gracias también a todos los aquí presentes, que no solamente oremos por ellos en este día, sino pues toda la vida. Y después de la bendición de Dios, después de esta recolección de firmas, pueden voltear uno frente al otro. Y ahora sí, podemos llegar a decir, el novio puede besar a la mano. Un fuerte aplauso. Pues gracias a todos y pues seguir adelante con la ayuda de Dios. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.
nos sentamos mientras.